Bueno, eh, no lo sé, voy a intentar... Gente, voy a intentar un par de combinaciones que he sacado, pero yo para el oído no lo tengo para la música, sinceramente. No soy capaz, muchas veces me da la sensación de que es grave-aguda, otras veces me da la sensación de que es grave-aguda-grave, grave, y yo creo que he repetido, o sea, que estoy tocando diferentes... Jodiéndola, vamos. Entonces voy a probar un par de, de historias que tengo aquí apuntadas y si no lo miro, ya toma por culo, me quito el puzzle de delante porque mi oído no lo va a sacar, no soy capaz de detectar el patrón. No sé cuántas notas tengo que tocar tampoco, lo cual lo dificulta, porque si supiera cuántas tengo que tocar seguidas, podría identificar el patrón con mayor facilidad. Entonces voy a intentar unas cosas que he apuntado aquí, ¿vale? De tu tía, y luego tampoco sé cómo reiniciar el puzzle, así que a tomar por culo. ¿Dónde está lo de la música? Eh, aquí está: o sea, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son 14. A ver, no puede ser que sean 14. No puede ser que sean 14 porque después de cada pausa hace 14. Yo tengo apuntadas. Mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, no he mirado qué notas eran. Sé que son 14 ahora. Pero es que no puede ser. A mí no me salen igual siempre. O sea, o sea sé a ciencia cierta. Es que puedo tener 20, son un montón de combinaciones. Porque tengo 2, 4, 6. A ver, no sé, voy a probar diferentes. O sea, tengo aquí un montón de combinaciones. Tengo aquí un montón de combinaciones de, de diferentes formas que me ha parecido oírlo. Alguna tiene que salir. Entonces, voy a probar: abajo, abajo, derecha, abajo, arriba, izquierda, arriba, arriba, izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha, abajo. Por cierto, ¿dónde hay que.? Bueno, supongo que no importará. Esa no era arriba abajo derecha abajo abajo izquierda abajo arriba izquierda derecha arriba izquierda derecha arriba abajo arriba derecha arriba arriba izquierda arriba abajo izquierda derecha abajo izquierda derecha abajo ciertodo, arriba. arriba abajo derecha abajo abajo izquierda abajo abajo izquierda derecha arriba izquierda derecha arriba o sea, para que os hagáis una idea, ¿eh? ninguna de estas es igual. Se supone que es el mismo patrón que se repite. Ninguna de estas es igual. Y, lo y es lo que me ha parecido escuchar. Arriba, arriba, derecha, abajo, abajo, izquierda, abajo, abajo, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo. Madre mía. Arriba, abajo, derecha, arriba, abajo, izquierda, abajo, arriba, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, arriba. Arriba, abajo, derecha, abajo, abajo, izquierda, abajo, arriba, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo. Abajo, arriba, derecha, arriba, arriba, izquierda, abajo, arriba, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo. Izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo. Arriba, arriba, derecha, arriba, arriba, izquierda, arriba, abajo, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo. Arriba, arriba, derecha, abajo, arriba, izquierda, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha, abajo, abajo, abajo derecha, abajo, arriba, izquierda, abajo, abajo, izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha, arriba. abajo, arriba, derecha, abajo, abajo, izquierda, arriba, arriba, izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha, abajo. Es que ninguna de esas. Hola Sergio. Eh, Se supone que aquí está tocando 14 notas. Vale, esas 14 notas en base a si es. Si es eh, tal como yo lo entiendo, ¿eh? ¿eh? Más grave o más aguda es arriba, más aguda o más. O sea, en plan aguda, eh, grave aguda. Seguidas es arriba, aguda grave, seguidas es abajo, es decir, o sube o baja. Eh, dos seguidas iguales es derecha y dos a la vez es izquierda. ¿Vale? He apuntado, o sea, fíjate, es que es gracioso porque mira todas las, todas las combinaciones, yo estoy escuchando, ¿eh? Todas las combinaciones que he llegado a apuntar, se supone que siempre toca las mismas 14 notas. Y yo siempre escucho diferente. O sea, la que más se repite que he escuchado, que puede ser. A ver, voy a probar. Algunas de las primeras que he tocado. Pero flipa, ¿eh? Abajo, arriba, derecha, arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, arriba. Abajo, arriba, derecha, abajo, abajo, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, arriba. O sea, solo tengo claras las izquierdas y las derechas. Las demás puede ser cualquier cosa. O sea, yo creo que tiene que ser arriba abajo, derecha abajo arriba, izquierda arriba abajo, izquierda derecha abajo o a izquierda derecha o a y arriba. Algo así. Pero por más que lo escucho, no lo rasco, tío. Y ahora sé, por ejemplo. Ahora sé que solo hay 14 notas, porque lo he mirado, ¿eh? No he mirado las que eran, pero he mirado que había 14, las he contado. Por ejemplo, estas que acaban de sonar. Esos son dos seguidas? ¿Eso es grave aguda? ¿Aguda grave? ¿Dos iguales? O sea, dos a la vez? Dos seguidas, dos a la vez, está a tope el sonido, tío. He subido la música del juego. 100% el volumen general y 100% los efectos de sonido. He quitado la música de ambiente. A ver, me callo un ratito, ¿vale? No te fijes en la, en la nota, porque las notas son distintas. Lo que te tienes que fijar es si cuando toca dos seguidas es eh, ascendente o descendente, es decir, grave a, de grave a aguda o de aguda a grave. Lo que dices tú, pues do sol, sol do. Pero no va a ser siempre do sol, ¿vale? Te toca dos notas. La cuestión es que yo no consigo encontrar, eh, o sea, por mucho que lo escucho, no siempre me parece igual. Siempre me parece diferente, tío. Y eso que... Es que ya te digo, es, sabiendo que son 14 notas, llevo varias páginas escritas de. de posibles combinaciones. Y nunca me sale igual. No, porque hay un espacio. Esto siempre acaba con dos de golpe, dos seguidas y abajo y una y o sea, izquierda, derecha y abajo o arriba. Con eso acaba. Y hay un espacio, y hay un silencio y vuelve a empezar y tira 14. Ya te digo, lo, lo sé Además, seguro porque mira todas las que he escrito y todas esas filas son filas de 14. ¿Vale? Y entre fila y fila siempre hay un espacio. Pero. pero vamos, ¿qué paso. O sea, lo voy a mirar y ya está. Ya te digo, llevo mi oído, no, mi oído no es capaz de diferenciar eso. Y, a ver, y probando combinaciones, porque sé que las derechas, las izquierdas, esas las he acertado seguro. Pero claro, ¿qué posibilidades hay? Pues tengo dos, cuatro, seis, siete, ocho. O sea, pues imagínate, ocho combinaciones. O sea, con ocho números, con ocho. O sea, arriba, abajo. Pues podría ser arriba, 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 abajo. Arriba, arriba. Uf, que va, hay un montón de combinaciones. Voy a. Y estoy hasta los cojones. Mira, se supone que es. Mira, eh, lo estoy mirando. Arriba, abajo. ¿Vale? Derecha. Arriba, abajo. O sea, arriba, abajo. Es que no me creo porque eso lo he tenido que tocar ya, seguro. Arriba, abajo. Abajo, Mira, arriba, abajo, derecha, arriba, abajo. Lo tengo arriba, abajo, derecha, arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo, arriba, abajo. Y luego es izquierda, derecha, que esos los tengo, abajo, izquierda, derecha, arriba, tío. A ver, no me jodas, que, lo, que me he confundido solo en una. A ver, yo tengo, a ver, arriba, abajo, derecha, arriba, abajo, izquierda, eso lo tengo. Arriba, abajo otra vez. Joder, yo tengo abajo, arriba en esta ocasión. Y luego, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, arriba. O sea, esta... Esta, o sea, es esta prácticamente intercambiando estas dos. Y en ningún momento he llegado a escuchar esto. A ver, nunca he tocado un... Ya por curiosidad. Arriba abajo. O sea, arriba abajo. Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. No, <laughs> me confundí a la última en esta. En, en esta casi casi lo tengo, pero me confundí a la última. Que toqué abajo en lugar de arriba. Y arriba va, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba bajo, abajo, arriba abajo, ah, arriba abajo. Arriba abajo, abajo arriba, nada, tío. Arriba, abajo, abajo, arriba. Es que, es que, ya te lo digo, nunca me han parecido... Es que mira, te lo juro, ¿eh? O sea, siempre no sé si se, si se llega a ver. Voy a enfocar de solo una. La que está remarcada es prácticamente igual menos dos notas pero siempre he acertado o sea muchas veces el arriba abajo muchísimas veces empezar con arriba abajo lo sabe lo que es mira no he fallado nunca en la derecha la izquierda izquierda derecha izquierda derecha esas no las he fallado nunca y luego arriba abajo a veces me ha parecido abajo abajo otras veces me ha parecido arriba arriba y otras veces me ha parecido abajo arriba es, es que imposible tío o sea Posible. Ahora ya te digo, le dan por el culo, ¿eh? O sea, esto con mi oído musical. O sea, si es que además he apuntado, ¿qué si yo cuántas veces? 1, 2, 3, 6, 10, 13, 16, 20, 24, 28 veces, 28, 32, 36, 34 veces, perdón, el patrón de 14 y no lo he tocado igual ni una... O sea, no me ha parecido igual ni una sola vez. Porque cambia las notas. Es que tú fíjate, además, es fácil de, de comprobar que cambia las notas. Mira, entro y salgo. Escucha las dos primeras. Cambia a veces, tío. A ver, arriba, abajo, derecha, arriba, abajo, izquierda, arriba, abajo, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, arriba. ¿Ves? Y lo he mirado por mi libreta porque solo, solo he fallado en dos. Pero vamos, o sea, lo, teni lo he tenido que mirar al final. O sea, al final lo he tenido que mirar. Porque por más que he probado combinaciones, a mí esa no me ha salido en ningún momento. Y he grabado y he puesto un bucle. Que sí, bueno, no sé si siempre empieza el patrón desde el mismo punto, pero ya te digo que yo, o sea, he grabado, he puesto, a, o sea, para, parando, yendo atrás 5 segundos para volver a escuchar la nota, parando, yendo atrás, parando, yendo atrás, y aún así, y aún así. He sacado, he escrito como 7, 8, 9, 10 filas de 14 notas y ninguna igual. Si sonara igual, aunque lo pusiera, aunque lo pusiera mal, pero si sonara igual, sacaría siempre lo mismo. Ya te digo que, que, vamos, que desesperado ya me tenía esta mierda de puzzle. A ver, y ahora, ahora que lo tengo todo... A ver, ¿qué cojones hay aquí arriba? Ah, genial, no hay nada. Genial que no hay nada. Bueno, he sacado 10 de 12 sin ayuda. Dos, los otros dos los he tenido que mirar. Ah, por cierto, la de la página del agua. Flipas. Voy a ir, voy a ir al agua solo para que lo veas. ¿eh? O sea, he tenido que mirar la combinación por internet. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que aún habiéndola mirado todavía no sé de dónde cojones sale la combinación. Es decir, me sé la combinación. De haberlo mirado en internet. Pero no veo el patrón por ningún puto sitio. Mira. Me meto aquí 60 segundos. Ay, espérate, que si, si tabulo no cuentan, joder. No, 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 no tengo que abrir el manual. Tengo que estar 60 segundos en el agua. Otra cosa que no entiendo, esto lo probamos tú y yo. O A sea, 60 segundos en el agua estuve. Y da igual que no esté en la página, ¿eh? O sea, no hace falta que esté en esta página. Pensaba que sí, pero no hace falta. Lo que no entiendo es por qué, si nosotros. Yo me metí 60 segundos en el agua, 60 segundos de reloj, y luego miramos la página y no salía. Lo que no sé es si me había movido, porque en el momento. Sí, sí, sí que lo hicimos. Lo que pasa es que si te mueves. Si te mueves y pisas la arena, es como que esto desaparece. No, yo creo que da igual lo de juego más, juego menos. Pero... No, porque ahora mismo estoy... Lo probé también. Creo que lo probamos en los dos lados, ¿eh? Pero bueno, mira esto. Eso es... Esto, ¿vale? Lo que normalmente sería derecha abajo, derecha arriba, izquierda arriba. Vale, te voy a decir el patrón. El patrón que es, ¿eh? Y ahora, de, ahora dime tú de dónde cojones sale ese patrón viendo este dibujo. Abajo, derecha 12 veces, izquierda 11 veces. Ahí lo tienes. Viendo ese dibujo. Explícamelo. Nada, te doy unos minutos. La traducción del texto decía algo así como eh, la pluma más suave, corregida 11 veces, eh, volvió a empezar o algo así. Sí. Sí, sí, sí. Además, mira, la prueba más suave, corregida 11 veces, volvió a empezar, o, o era algo, algo parecido. Vale, pero de ahí, ¿de dónde sacas? ¿El abajo? Y que de un lado vaya 11 y para el otro lado vaya 12. No, que va, que va. No hay nada flotando en el agua ni en el aire. Y mira, en cuanto te pisas a tierra seca desaparece. Bueno, y se supone que el último puzzle del juego El último puzzle del juego es aquí dentro, ¿vale? Va, es que ahora. Es que voy a, voy a dejarlo aquí. Dime, ¿qué querías mirar? Que a lo mejor te lo puedo decir. Bueno, que sepas que según la guía, la guía de lo de los secretos, ¿vale? Donde he mirado los últimos dos. Eh, puede ser porque había tiré una bomba, tiré una bomba, un trocito de pared y la reventé, pero había monedas o algo así. Tampoco había o bombas. No, de hecho había bombas dentro. Así que tampoco, tampoco estás flipando. Bueno, pues esto se llama la Torre de los Glifos. Y supuestamente este es el último y el más loco de todos los puzles. Supuestamente. No tengo ni pajolera idea de qué hay que hacer aquí. La Torre de los Glifos. Ah, lo, voy a, lo voy a mirar por internet. Ya estoy hasta la polla de este juego. Mañana no voy a jugar más a este juego. Lo voy a mirar. No, es que no lo voy ni a intentar siquiera. Eh... A ver qué hay que hacer. Crisis Pueblo de Glyph Tower. Porque estoy hartito ya. A ver, hostia puta. Es que decía que si tocas cualquiera de las direcciones del de paz te salen unos glifos. Ah. No o sé, sea, no, no, no ya te digo que no lo voy a mirar. Dice: presionando una, difere una dirección diferente del de paz, hará que los símbolos cambien aleatoriamente. Dice, ¿Cómo resolver el puzzle? Dice, Tú puedes encontrar una pista en la página 54 de las instrucciones del manual, pero requerirá que traduzcas el texto en la caja para, para soporte adicional y secretos. Madre mía, o sea, tienes que traducirlo, o sea, que tienes que aprender el puto idioma para traducirlo. Y la pista en cómo hacer esto está aquí, ¿vale? Cágate, lorito. Y dice algo así como... Encuentra algún... como Algo... Ra... Son rare golden statues, vale, sí, que encuentres los, los tesoros, ¿vale? Las estatuas doradas, que son las que encontré. Dice... A través de The Glow to visit 12 strange Begins. O sea, que, que consigas las 12. Y dice. Un sing to them the gritty song, the song of the golden path, a sing for within. Un sing. O sea, no firmes. No. Un sing. sing. to them the gritty song, the gritty song. Descanta. Descántales la mayor de las canciones. La canción de la ruta dorada. Como visto desde el interior. Como visto desde el interior. Su puta madre, ¿no? Es que ni lo entiendo. Dice, si tú estás confuso, está bien. Esta guía está para eso. Dice, las primeras do... Los primeros dos puntos es... se refiere a que encuentre los doce secretos. Vale, sí. Dice. In the último punto, as seen from within, this means that you need to look at the golden path, vale, from the other side of the manual, or in the other words mirror it. So if you have the path drawn on page 49 of the manual, flip the page horizontally. So, <laughs> Hostia puta, o sea, te cagas, tío, ¿y ¿cómo sacas eso? O sea, se supone, se supone que lo que tienes que hacer es el dibujo del Golden Path, darle la vuelta, de modo que las casillas que estaba, o sea, como si lo estuvieras mirando en un espejo, y empezarlo desde el interior hacia afuera. Una vez que le das la vuelta, lo empiezas desde el interior hacia afuera. En lugar de desde... En lugar desde el desde abajo. Y al revés, como visto en un espejo, su puta madre. le den por culo. Lo, lo, lo tengo aquí anotado. O sea, sabes lo que te digo, ¿no? Que lo vamos a tocar y a tomar por culo. Abajo, izquierda, abajo, derecha, derecha, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo izquierda arriba arriba derecha derecha abajo derecha arriba derecha abajo derecha arriba izquierda arriba derecha arriba izquierda izquierda arriba derecha arriba derecha arriba izquierda arriba izquierda arriba derecha derecha abajo derecha arriba derecha abajo derecha arriba derecha derecha abajo derecha arriba izquierda arriba derecha abajo derecha Arriba derecha arriba derecha abajo izquierda abajo abajo derecha abajo izquierda arriba izquierda abajo derecha abajo izquierda abajo izquierda abajo derecha arriba derecha abajo izquierda abajo derecha abajo derecha abajo, derecha, abajo izquierda arriba izquierda abajo, izquierda abajo izquierda arriba izquierda abajo y qué pasa que me habré confundido en algún puto sitio no una vez que tú metas el nuevo código, las runas will now spell out a new message. This message begins south. Ah, espérate, espérate, que no, que no se había acabado. Me cago en la puta. A que la acabé. This message begins south of the tower entrance. This new message is the. Este nuevo mensaje es la URL de una página web. Si visitas esta página web, madre mía, pero para eso tienes que saber, tienes que haber, o sea, tienes que saber traducir los glifos. Dice: este nuevo mensaje es una página web que si la visitas verás un vídeo en bucle de un monstruo cuyos ojos. Eh, reconstruyen las tres llaves selladas. Si compruebas el código fuente de esta página, te revela de que te has descargado, o sea, de que tú puedes descargar el audio, y un, un, o sea, un fichero de audio llamado A.mp3. <laughs> Una vez. Que el fichero ha sido descargado. Puedes abrirlo. O sea, o sea. Puedes hacer clic derecho para ver sus propiedades. Y. En, los, en la pestaña de detalles. Verás un mensaje en los comentarios. Que dice gracias por jugar. Y mientras parece. Y mientras parece que esto va a ser. Que este sería el final del puzzle. Hay un paso más. que tomar si tienes la voluntad para ir un poquito más lejos. Dice examinando el audio, el fichero de audio a través de un espectrograma en la banda 10 Hz a 500 revela las siguientes runas <laughs> que traducido el mensaje dice somos los ojos of the far shore, far shore, eh, shore eh... ¿Qué es Playa. Costa. A ver. Traductor. Hostia puta, vaya paranoia. Orilla, vale. Somos los ojos de la orilla lejana. Y lo que este mensaje significa no lo ha adivinado nadie todavía. Vaya fumada. Vaya fumada, loco, de. Que luego, total, no sirve para nada. O sea, para que vayas a una página web. Pero no sirve para absolutamente nada. O sea, no te da logro ni te da poder seminar. Lo siento, pero yo doy el juego por quitado. Espérate. Eh, me falta algún logro. Creo que me debe faltar hasta un logro para acabar el puto juego con el 100%. Me falta un logro, tío. Un logro que es encontrar un arma antes de conseguir... O sea, un, un arma en concreto antes de conseguir el... el la espada. Página 38. A ver... Página. La escopeta será. Pero puedes. ¿Puedes llegar a conseguir la escopeta sin tener. Puedes llegar a conseguir la escopeta sin tener. La espada, puedes llegar hasta ahí. No sé. Si me pongo arriba. Es que se me hace raro porque. Con la, necesitas la espada para cortar la hierba para avanzar en ciertas zonas. Lo que no tengo claro es si lo necesitas para avanzar todas las zonas o, o simplemente puedes hacer algo para evitarlo y poder pasar. Si, si haces que te persiga un tío de los que tiene espada, ellos pueden cortar el césped por ti. Pero no sé si con eso será suficiente. Igual en nueva, en nueva partida más. Pero claro, en nueva partida más ya empiezas con la espada. No sé si eso contaría. ¿Me puedo No, porque ya he conseguido una de las espadas. O sea, he abierto un cofre de los que tenía una espada. Bueno, no lo sé. Sinceramente, me va a dar igual. Se va a quedar así. Cierro el juego. No quiero volver a, ver, a saber nada más del juego en, su, en mi puta vida. O sea, estaba, lo estaba disfrutando mucho y estaba flipando mogollón con el tema de los puzzles hasta que llegué con estos dos últimos puzzles. Y luego ya lo de la torre de los glifos. Y lo de traducir el manual es una fumada que no te lo crees ni tú. O sea, se han fumado un petardo enorme con esos dos últimos puzzles. Y con el de la. Y con lo de la torre de los glifos. Que además, para nada, para ir a ver una web, para ver un vídeo en bucle. Anda, que los den por el culo. Paso, cierro. Cierro string, cierro capítulo y cierro serie. Se acabó. Mañana jugamos al Zelda Wind Walker. En Wii U. Y a tomar por el culo, gente. Hasta otra.